García Montalvo, moltes de les víctimes d'aquesta crisi ho són molt més de víctimes pel seu nivell d'endeutament provocat per haver apostat per a una sola carta al seu futur? Sí, sí, sí. En economía financiera nosotros le explicamos a los alumnos que hay un principio básico que todo el mundo debería conocer, incluso en el colegio, que se denomina diversificación. No puedes apostar todo a rojo, todo a negro, sobre todo cuando esa apuesta la haces con deuda, no la haces con dinero contante y disonante. Entonces, el que compra una vivienda sin tener prácticamente dinero para poner de entrada, lo que está haciendo es apostarlo todo a un solo bien. Bueno, esto es muy arriesgado. Ningún analista financiero recomendaría hacer esto y, sin embargo, muchas familias lo han hecho. No vull vendre el meu pis per sota del que vaig pagar per ell. Això ja no és possible avui. Això fa un temps potser era possible, però avui no. Vull dir, no tornarem, professor García Montalvo, als preus del passat? Yo creo que no. Que los precios que vimos en el pico, los precios absolutamente absurdos que vimos en el pico de la burbuja inmobiliaria, no volveremos a verlo. Lo cual no quiere decir que de aquí a unos años la gente no se haya olvidado de lo que sucedió y vuelvan a esta fantasía de que el precio de la vivienda nunca ha bajado en España, se decía hasta el año 2007. Mentira. Con los datos oficiales incluso podías comprobar que en el 93 había bajado, pero hasta el presidente de la Generalitat en ese momento dijo que los precios no podían bajar porque nunca habían bajado, ¿no? Entonces, yo creo que estas son cosas cíclicas. Esta vez ha sido muy gorda y entonces lo recordaremos más tiempo, digamos. Pero al final esto acabará olvidándose, yo creo. Continuarán baixant, per tant. Sí, sí, sin duda. Sin duda. Aquí hay una cosa que está muy clara y es que la medida apropiada de la capacidad de las familias de compra de una vivienda no es la hipoteca que pagan mensualmente sobre su renta, porque la hipoteca que pagan mensualmente está a tipo variable, por lo tanto ahora con un tipo de interés tan bajo es totalmente irrelevante en un producto a 30 o 40 años. El tipo de interés normal será el 4 o el 5%, por lo tanto a ese tipo de interés seguramente muchas familias tendrían problemas para pagar a los precios de 2007 y 2006. El indicador relevante es cuánto vale una vivienda con respecto a la renta familiar anual. Y en ese indicador estamos aún a 6,6 años completos, cuando lo normal serían 4 años, o sea que aún queda recorrido. Clar, perquè el problema ara és que el mercat de segona mà ha de competir amb un malmès mercat de primera mà, és a dir, promocions acabades que acaben a trossos pràcticament abandonades. És una competència que fins i tot fa que el ja és propietari tingui dificultats per fer un altre salt. Sí, sí, sí. Però, de hecho, algunos propietarios particulares aún siguen con esta idea que comentabas antes. Han puesto un precio que es un precio algo superior a lo que pagaron ellos y no están dispuestos a bajarlo, digamos, finalmente acabarán accediendo a bajarlo, pero pueden estar bastante tiempo con esa rigidez del precio. Aquesta setmana sabíem que el nombre d'embargaments està superant a la ciutat de Barcelona qualsevol rècord establert fins al moment. Sí. Quina reflexió li mereix tot plegat? Bueno, esta es una situación obviamente consecuencia de el elevado nivel de desempleo que existe y consecuencia también de esta inversión muy arriesgada que hicieron algunas familias durante la época de la burbuja. Lo que a mí siempre me ha sorprendido es el hecho de que haya posibilidad, por ejemplo, de acogerse a estos planes. Hay planes del gobierno para que familias donde están el sustentador principal está desempleado pueda pagar solo la mitad de la hipoteca y seguir estando, digamos, al día, hipotecariamente hablando. Y sin embargo, este programa ha sido un completo fracaso. Por lo tanto, de alguna manera hay una cierta contradicción entre lo que es todas estas familias que tienen problemas y las pocas familias que se acogen a estos sistemas que podrían facilitar de alguna manera continuar pagando una vivienda. Aquesta setmana també sabíem aquesta sentència, no?, que fa que es pugui liquidar un deute a partir del moment que el pis deixa de ser teu, no?, i passa a mans del banc. Sí, lo que pasa es que esta sentencia es una sentencia que legalmente no tiene soporte. La sentencia se basa en dos cosas, en una triquiñuela jurídico-legal muy técnica y en una cuestión moral. Claro, la ley es ley, no es moral. Estamos en un estado de derecho, no en un estado de moral. Puede ser moralmente reprobable que los bancos que, según la sentencia dice, han sido parte de los causantes de todos los problemas que tienen ahora estas familias, quieran cobrar la deuda completa independientemente de lo que valga la vivienda. Pero la moral y el derecho a veces no van juntos. Y si la moral es una moral compartida, lo que tiene que ir es a través del proceso legislativo convertirse en ley. En estos momentos pensar, porque hay jurisprudencia, pensar que la acción, simplemente entregar el piso, valga lo que valga y saldar la deuda,
s'estendrà, jo crec que és una falsa creença. De fet, professor García Montalvo, serà el mercat bancari el que reguli el preu de l'habitatge en els propers anys. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo creo que en estos momentos las entidades financieras están vendiendo muchas más viviendas que las inmobiliarias en estos momentos, y son las que fijan de alguna manera los precios, porque así como las inmobiliarias siempre te dicen esta historia de que yo no puedo vender una vivienda por debajo del valor de hipoteca, esto quiere decir que no puedo rebajar más del 20% o del 20 y poco por ciento, una entidad financiera lo que quiere es liquidar esa vivienda y tiene menos remordimientos a la hora de bajar el precio, a pesar de que eso impacte sobre sus cuentas. Pero es una entidad financiera, no es una inmobiliaria, y por lo tanto tiene más facilidad y menos resistencia a bajar los precios. Si ara nosaltres estem a punt de decidir comprar un habitatge o llogar un habitatge, què hauríem de tenir en contra del mercat per no equivocar-nos? En el moment exacte. Sí, vamos a ver, en estos momentos hay una incertidumbre muy grande sobre a qué ritmo bajarán los precios, cuánto seguirán bajando, porque los alquileres están bajando también, continúan bajando, etc. Yo lo que diría es una regla muy sencilla. Si encuentra una vivienda que está localizada en el sitio que a usted le gusta y la vivienda le gusta y no vale más de 4 veces su renta bruta anual, cómprela. No, digamos, y olvídese de si el precio subirá, bajará, de lo que sea. Esa vivienda es accesible para esa familia. La clave es aquest 4... Exactamente, esta es la clave. La clave es que sumando todos los ingresos de la familia, en un año, esa renta, la vivienda valga como máximo 4,2 veces esa renta. Si vale más de eso, dejémoslo correr, los precios seguirán bajando, etc. Porque yo creo que para una familia empezar a hacer estas cábalas de si el precio, cuánto bajará el precio mañana, si cuando gane Rajoy volverá a poner la desgravación a la vivienda, todo, empezar a hacer todos estos cálculos no tiene mucho sentido.